Hello, everyone. Woohoo! Okay, wait. Hola, hola. ¿Cómo están? Esperen que estoy checando una cosa. I'm just checking one thing here before. Oh, wow. Continuing. Okay. So, happy Danny Day! Woohoo! It's that time of the week where we get to celebrate. Me. I'm kidding. No. Not me. Today is Danny Day, but I hope that you are having a great day. Hey, everyone. Thank you for saying hello. Happy Danny Day to everyone. Feliz Danny Day. Ha llegado ese momento en la semana en que celebramos Danny Day. Sí, vengan. Ah, wow. It's been a long while since I haven't done a live on Instagram by myself. I think. Correct me if I'm wrong, though, because I could be wrong. But it has felt like a while ago. So, yay, this is special. This is special. Yay. Okay, I'm going to try to look at the comments because, oh, I'm awful at reading comments and everyone. But someone asked me, ¿cómo estás, Dani? Estoy muy bien, gracias. Feliz de que hoy es Dani Day. Con mucho trabajo, no les voy a mentir. He estado corriendo todo el día hoy. Estoy de que en muchísimas cosas. Porque todo mi día se me volteó. Iba a hacer algo y de repente eso se canceló y tuve que llenar con otras cosas para como quiera aprovechar el tiempo y stress. Pero no, todo me está yendo muy, 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 muy bien. Gracias. Gracias por preguntar. Yes. Okay. Good luck with scrolling through the comments. Thank you. I think. Oh, I forgot. I didn't read your tag, but thank you. Yes. I'm gonna do my best. I promise. ¿En qué trabajas, Dani? En muchas cosas. Hoy en la mañana específicamente, no estaba planeado, pero trabajé en mi sonido de mi guitarra. Estoy en el proceso de cambiar de pedalera o de perdido hacer el intento de jugar con diferentes sonidos dentro de otra pedalera. Normalmente uso Line 6 Helix y ahorita estoy viendo qué onda con el Kemper, que es de Fractal. Y quiero tener de que las dos listas para ver eventualmente cuál me gusta o qué mix de las dos puedo usar. Y wow, sí, estuve haciendo eso toda la mañana. Y luego ya he tenido que hacer muchas otras cosas de Patreon. Mira, les enseño. I'll show you guys. I've been working on Patreon a lot. So, like, ooh, I have some pictures here. Signed pictures. I have some folders with lyrics already done. Look, lyrics. Woohoo. This one is it's of Martirio. Special. Well, this one's, I can't send them yet because Martirio is not out yet. But, you know, it's always better to how would I say this? De adelantar. To stay on top of the work, just like to do it beforehand. I don't know how to say that in English. Anyway, point is, a lot of work, yes. ¿Cuál fue la primera canción que tocaste hoy? No les puedo decir porque no la conocen todavía. Es correcto. Okay. ¿Vieron el trailer de Spider-Man? ¡Claro que sí! ¡Ya la quiero ver! Ay, ojalá esa es una de las películas que pueda ver en el cine. Ya sé que falta mucho para que todo esté bien, pero me dio demasiado antojo de ir al cine con mis palomitas y ver Spider-Man. ¡Wow! Oigan, ¡vamos! ¡Vamos todos! Pero bueno. ¡Uy! Perdón, a ver. Estoy tratando de leer. ¡Dani, te amo! ¡Yo también te amo de regreso! No sé,
Ay, ya se fue el tag. No alcancé a leer quién dijo eso, pero yo los amo a todos. Gracias por estar aquí. Sí, Dani, hagamos un maratón del Señor de los Anillos. ¡Oh! Por favor, sí, pero seguidos, así sin parar. 3 días ahí. No te quedas, no, no son 3 días. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es? ¿Será un día y medio? No, me la bañé. Tal vez si no es tanto. Algún día harás Danny Day Weekend. I mean, Danny Weekend. O sea, algún día va a pasar porque. Sí, qué bonito sería eso. Tendría que planearlo viendo. Dani, estoy triste, me saludas. Claro que sí, Ramiro. ¡Ay! ¿Ramiro qué? Heredia 70. No estés triste. Te mando un abrazo. Pero, saludos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hice? ¡Ah! No quiero comentar nada. Quiero ver los comentarios. Okay, ya. Oh God, you look so grown up. How time goes so quickly. Oh my God. Thank you for saying that. You know, I've been well, not thank you for saying that, 'cause like, yeah, I am older than I once was. That's just natural. But people usually tell me that I look way younger than my actual age. I've had someone tell me recently, it's like, we were talking about drinking, and I was like, and they told me like, oh yeah, but you like, you can't drink. And I was just like, I can in Mexico and in the United States, because here in Mexico it starts at 18. You are at a legal age to drink. I mean, I don't drink, but I was just like, how old did you think I was? I'm 21. But oh well. okay. Gameplay The Marvel Midnight Suns comes out on September 1st, I think. Sale el 1 de septiembre. Sí, qué emoción. Eso lo tenemos que jugar todos porque, oigan, todavía no lo supero. Todavía no lo supero. Qué increíble. Ay. Pero bueno, todavía me pongo feliz. Pero sí, cómo no, eso estuvo. Actually, you look like a 16-year-old. Thank you. That's what I'm going to say now. It's like, I'm 16. Yay! I'm gonna switch age with Ale. That's what I'm gonna be right now. Okay. When will the next tour be? I don't know. Hopefully soon, because I really want a tour. I really want to play. I really want to do all this. I need to be on a stage like tomorrow. But I can't. We can't. To keep all of us safe. Guys, we need to be safe and healthy so we can rock out together in the future. It will be very, very sad if we couldn't do that. So we have to wait. We have to be patient. We have to be strong. And I believe that we can do it. It's been so long. I am as desperate as anyone else. Like, really. But we can do it together. And we can build this thing together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. Okay, anyway, I'm not gonna sing right now. ¿Qué vas a hacer al rato en Twitch? Voy a jugar Genshin. Genshin Impact. Porque, aunque no es el videojuego. Porque es que me gustaba cuando streameaba Little Nightmares. Y ya empecé a jugar el primer juego. Pero voy a streamear Genshin porque tengo que hacer mis daily commissions. Y no voy a poder jugar en ningún otro momento del día. Entonces, van a jugar conmigo. Pero está bien. ¿Qué tan difícil es usar la pedalera mientras cantas y tocas? Gracias por esa pregunta, porque se los juro que sí es todo un rollo y no mucha gente lo nota. Normalmente, si es de que, ah, estás cantando y tocando al mismo tiempo, de que, wow, yo tipo, es verdad. Eso me costó un chorro. Canto y toco al mismo tiempo y aparte estoy jugando Bebeleche a media canción, picándole a los efectos de la pedalera porque, Dios, cambio, hago un chorro de cambios. Entonces sí, sí es todo un reto. Gracias. Pero sí me costó bastante.
pero estoy muy orgullosa de que lo puedo hacer. Y por eso también el cambiar de pedaleras me cuesta muchísimo, no nada más por el hecho de que tengo que volver a recrear sonido usando otro aparato completamente diferente, pero también el acostumbrarme a cómo funciona, porque todos los aparatos son muy diferentes. Pero sí. Ok. ¡Ay! Muchos corazones y la banda argentina. Me encanta. Corazones para Argentina de regreso. ¡Yay! Dani, si me saludas, me hago un tatuaje. Hasta un tatuaje demasiado chido. Alejandro Donovan, creo que leí. Perdón, se va muy rápido tu comentario, pero como quiera, no te sientas presionado a hacerte un tatuaje si no quieres. Pero sí te saludo. Y si sí, espero que te guste mucho tu tatuaje que te hagas. Ok. Hey, much love. Can't wait for the Metallica cover. Trust me. I am in the same spot as you are. I can't wait for you guys to hear it. I'm so freaking proud of it. And we're just missing 13 days. 13 days. Well, no. 14? Does August have a 31? Yeah, it does. So, yeah, I can't wait for it to come out. It's going to be absolutely amazing. We're so proud of this. Oh, man. Oh man, I'm not gonna talk about it anymore because I think I'm gonna say something that I might regret or spoil, and I don't want to. But look out for it, cause yay! I really hope you like it, guys. I really hope you do. Okay. Deben de volver a Colombia, Dani. Claro que sí. Si queremos. Qué ansia que, ¿por qué no puedo, o sea, multiplicarme y estar de que en todas partes al mismo tiempo? Para ir con todos ustedes. En serio que, wow, sí tenemos que regresar. Ay, pero bueno. Dani, ¿ya conseguiste el disfraz de Donna para Halloween? ¡Oigan! ¡No! Tengo que hacer eso. Gracias por recordarme porque estoy entre tantas cosas que se me olvida. Sí, tengo que hacer una Donna. No. Buen plan. Es más, lo vamos a anotar. Déjame. Ay, no tengo post-its. Tengo una servilleta. Let's write it down. Para que no se nos olvide. Conseguir. Disfraz de Donna para Halloween. Ahí está. No se me olvida. Lo voy a poner aquí en mi escritorio. Estamos en mi escritorio, by the way. A ver. No, ¿dónde lo? Aquí. No se me olvida. Ok. Ay, qué divertido. Qué divertido. Ok, continuamos. Ok. Ok. Es que estoy tratando de leer. ¡Ay, Dios! Ok. Saludos desde Ecuador. Saludos de regreso a Ecuador. Gracias por estar aquí conmigo. Wow. That's a lot of comments, you guys. I'm gonna. Okay. Oh. Okay. Saludos. A lot of people want me to say hi. So, hi to everyone. I can't. ¿Dónde están tus medias, hermanas? Están arriba. Ay, pero son muy mis hermanas. Somos tan, tan iguales que, si no. Yo creo que nadie nos creería que somos medias hermanas y no somos, pero sí, me dio risa ese chiste. Jeje, alguien nos vio en TikTok. Sí. Ah, sí, oigan, no soy zurda. Se ve al revés aquí. Soy. ¿Qué es? ¿Diestra? ¿Así se llama? Creo que sí. ¿Y tus lentes? Oigan, si los encontré. Aquí están. Nos podemos ir con lentes. Pueden ver la pantalla. ¡Oh! Ok, esperen, déjenme apago mi pantalla para que no se vea. Ahí está. Ok. Can you do ASMR like Pow? Yes, I can. Although I don't know if you can hear me. Can you hear me or is this like too much? I don't know. Like I can like click the pen. Is
voices. No. I don't think I'm good at ASMR. Guys. No, you know what? I'm not good at ASMR. Like, I really need to express myself and talk loud enough. Okay, but okay, that was it for my ASMR. ¿Sabes silbar? Sí, sé silbar. That is so weird. I think anyone, o sea, cualquier persona que de repente se hubiera unido al live y yo tipo silbando. Ay, pero sí sé. I do know how to whistle. What? Where is that from? Oh, whistle while you work. Snow White. Oh, wow. Okay, so enough whistling for today. Yeah, but I can't whistle. Yay. Dani, ¿qué hora es? Son las 3:17 en Monterrey, México. How old are you? I am 21 years old. Never mind. I am a new age now. I am 16. I am adopting... 5 years less. I'm taking 5 years away from my lifespan right now, because apparently I look like a 16-year-old, but I'm 21. So I'm now accepting 16. I will be 16 now. How long have you had your driver's license? You know, I was so lazy to go out and get it, and I don't drive that much. Like, I know how to, but I don't have, like, the necessity to drive because all my work is in my house, so I don't have to, like, drive to an office or stuff like that. Sometimes I help my mom with errands, and that's it. So I didn't get it out until, like, when I was 20. Was it last year? Last year or the year before? I don't know. I don't have much time with it, but yes. Oh, wow. ¿Cuál es tu canción favorita de Disney? Eso es una pregunta imposible de responder. Me encantan muchísimas y hasta eso me sé más de las que pensé que me sabía. Hijo, pero es que me encantan todas. Todas, lo siento. Todas. Dani, ¿cuánto mides? Mido 1.60 m. Sí, estoy chiquita. Ya sé que no parece. No parece, pero sí, estoy como... I'm small. Small. I don't know how much I am in feet. Is it like 5'1"? 5'1"? I think. I don't know. But I am small. Okay. Un Snorlax mide más que vos. Sí. Es verdad. No, wow. Pero eso estaría divertido, ¿no? Porque podría ser que sí, muy abrazable por mí, que me quedo más chiquita. Okay. Okay. Dani, ¿cuál fue el último libro que leíste? Leí el primer libro de la serie The Bridge Kingdom. Y está muy bueno. Pero me enojé porque pensé que era un solo libro y es una serie. Y yo acabé de leerlo y yo tipo, faltan 2 páginas porque está todo tan mal. ¡Ah! ¿Qué va a pasar? Y sí, se acaba de que horrible. Tengo que leer el segundo, pero bueno. Ok. Pa, 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 pa. Wow. ¿Qué? Jean o Catching. Catching. Pero creo que es porque tengo a Catching. Oh, no sé si esa pregunta era en español o en inglés. But it's because I have Catching. So I prefer Catching. Yay. Yay. Te reto a imitar el acento chileno. Perdóname, no tengo ni idea cuál sea el acento chileno. Tendré que ir a Chile. Nunca he ido a Chile, oigan. Me invitan a Chile. me dejan ir a Chile con ustedes y aprender su acento para poderlo imitar en mis lives después.
que me va a salir de la patada, estoy casi segura que sí. Pero bueno. Ok. Ven a Chile, sí, vamos. Vamos. Oh, someone said that I'm awesome. Thank you. Thank you. I think it's Charlie. Charlie something. I couldn't see, but thank you. thank you for saying. Chips fuego o taquis fuego? Taquis fuego. Me gusta más sí, me gusta más la papita. No sé cómo, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Tipo los unos tortilla y unos papa. Me imagino. No sé, pero me gustan más los taquis fuego. Ay, Dios. Okay. Your voice in the trailer sounds amazing. Thank you, Nas. You know, it's so trippy. Like, I still can't believe it. Like, when my dad showed me the trailer for the first time, I was just like, oh, he's showing me a video game that he wants to buy or something. I was just like so intrigued. And then like my voice comes in. I was like, no, I literally screamed. I was about to cry. Like I had tears in my eyes. I was like, that's me. That's me there in a Marvel video game trailer. Oh my God. Oh my God. Ah. But yeah. Thank you for saying it sounds cool. I'm glad that it paired up nicely. Yeah. Ven a Narnia. Vámonos a Narnia, por favor. Y si ahí nos vemos y tenemos una Danny Day party, sí, jalo. Todos métanse a su clase. Ok, sí. ¿Qué? Oh, se me fue la pregunta. Qué ansia, lo rápido que van. I can't read that fast, guys. I can't. Oh, I am packed for Daytona. Rick, yes, we will see you there. We are not packed for Daytona yet, but it's good that you're anticipating and you're like getting ready, even though it's like months away. But you know, time goes by so fast now, and at the same time so slow. Isn't that so weird? It's like, wow. But yeah, definitely we'll see each other there. Yes. Échame porras porque tengo mucha tarea. Tú puedes. Así él. Ay, se fue tú, dente. ¡Animo! ¡Tú puedes con la tarea! ¡Yes! ¡Go get it! Ok. ¡Uy! Ok, rápido. Ok, espera. Ok, Dani, tengo una pregunta acerca de la forma de tocar guitarra. Mi problema es que llevo 2 años tocando la guitarra. Y llevo un buen nivel, pero siempre he tenido el problema con la posición de la mano. Ok, espera. No sé quién... Ay, ¿cómo te llamas? No sé, decía Ibarra. Bueno, te diré Ibarra por ahorita. Pero, wow, ok. No sé si lo vas a creer, pero yo tenía el mismo problema. Llevé tocando guitarra muchísimo tiempo y tenía mucho problema con la posición de mis manos porque tocaba con mucha tensión. Esa fue la causa de todos mis... Digo, no sé cómo estás... tocando, no te he visto, no sé ni siquiera con qué mano es la posición con la que estás batallando, pero te digo de las dos, yo tocaba así, no es broma, y me lastimé mucho los ligamentos de mi muñeca, pero honestamente el mejor tip que te puedo dar, porque la verdad es que como no sé específicamente qué es lo que estás haciendo, es pensar todo de que relajado. Me dieron un muy buen tip en mi vida que me ayudó a mí de perdido a comprender que yo lo que estaba haciendo era pisar demasiado. Es como si cuando aprendes a caminar te dicen tienes que dar pasos y tú haces de que esto para caminar todo el tiempo. Es como que no, just like go, que naturalmente, ¿sabes? Entonces eso me pasaba muchísimo a mí y me afectaba mucho en la posición de mis manos. Y eventualmente como que algo hizo clic en mi cerebro
Y, pero definitivamente explora con diferentes posibilidades, aunque al principio se siente incómodo porque uno cuando se acostumbra a lo que ya lleva haciendo por 2 años seguidos, sí es como que muy fácil, digo, muy difícil cambiar. Pero ánimo, tú puedes, te mando todos los ánimos del mundo y ojalá y no te pase nada. Como quiera, cuídate, cuídate mucho. Cualquier cosa que te empiece a doler, frío, calor, y te saca de cualquier apuro. Pero sí, ok, perdón. Es que me emocioné con eso porque yo, entiendo ese problema. Yo te lo juro, se los juro que aprendí a tocar guitarra como 3 veces desde el principio porque agarraba malos hábitos que no me podía quitar. Pero bueno, ok. Hola, Dani, ¿qué personaje de Marvel es tu preferido? Ay, tengo muchísimos. Me encantan todos. No sé por qué, pero Ant-Man me fascina. O sea, todas sus películas y me cae muy bien de que el personaje en sí. Sí, creo que diré Ant-Man. Pero es que los amo absolutamente a todos. Me encanta esa parte icónica de. Oh my god, no me acuerdo qué película es, pero no se sabe la escena de que. Ah, de que, where's Gamora? Who's Gamora? Why is Gamora? I freaking love that whole scene. It's just. I love it. I love it. Anyway, whatever. I love Marvel. Oh, and I'm in a. Stop. Okay. Anyway, 8 por 7 es 56. Es verdad, Isabel. Yeah. Muy bien. ¿Ya viste Black Widow? ¿Te gustó? Sí. Sí, me encantó. Hay algunas cosas. Bueno, es que no me voy a poner a darles todas mis opiniones aquí. Pero sí, en general, sí me gustó. Qué ansia que Florence Pugh hizo un trabajal en esa película. Me encantó. O sea, es que wow. Pero bueno, no. Ok, luego ya geekeo sobre películas. Pero gracias por la pregunta. Sí me gusta mucho. How long would you be on Instagram today? Thank you for reminding me, because I can only be here 1 hour. So at 4, I'm going to stop here. And but I'm moving on to Twitch. So if you guys wanna spend more time with me, you can play some video games with me. And I'll be there at 4:30. 4:30, I'll be there. Yeah. It's gonna be fun. Okay, so I'm going to be here another half an hour with you. Isn't that fun? Isn't that lovely? I was gonna say, isn't that lovely? But the song doesn't go like that. But who cares? No, I care. Anyway. ¿Usas overdrive o distorsión? Honestamente, me voy distorsión. All the way. Claro que sí. Te invito a unas tortas. Gracias, Diego. Vamos por unas tortas. Ay, chinos, ya me dio hambre. Oh, wow. Oigan, necesito leer más rápido. Bueno, eso, según yo, leo relativamente rápido, pero bueno. Yeah! Isn't She Lovely by Stevie Wonder? But I didn't get it right. Okay. Oh. Is it 3:30 p.m. in Mexico? Yes, that's the time right now. That is right. Right. Ay, la gente me está invitando a ir por tacos. Oigan, vamos por tacos todos. Es que qué rico. Es lo que acabo de comer. Comí cortadillo. Por si tenía la curiosidad. Me sentí muy así como un nadie te preguntó. Pero ya les dije. Okay. A mí me ignoró un pollo loco. Claro que no. ¿Cómo creen? Vamos por pollo loco también. Vamos a comer todo. Todo, todo, todo. Ay. Okay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso qué? Pollo loco. O oh, no, no sé. Pollo Loco es un restaurante de pollo. ¡Y está loco! ¡Ah, qué chistoso, Dani! No. ¡Ay, Dios!
Okay. Have you played The Last of Us? I have not. I have not played The Last of Us, but I am searching for more games to play. People have told me I need to try Outlast, that I need to try because you just want to see me suffer. You want to see me scream. Oh, what's the other one? I definitely forgot this one. Resident Evil, I think. No. I forgot it. I forgot it. Comediante, ay, no, no. Voy a tener. Oigan, de que me retiraré de la música. Voy a hacer mi stand-up. Por favor, me apoyan. No, se crean, no. Jamás, no, sería horrible. Ay, Dios. Pero bueno. Siento que me veo ridícula riéndome yo sola aquí. Bueno, no, no estoy sola, estoy con ustedes. Ay, ok. ¿Qué vas a hacer en Twitch? Voy a jugar Genshin Impact. Y me van a ver hacer mis daily commissions y sufrir en Inazuma. Sí. Ok. Conrad, is it possible to change the chain the Kemper and the Helix together? Yes, it is. Yes, it is, and I'm figuring out how that. I mean, I want to have them both completely standalone, separately, both of them ready to go instead, like in case something happens to either one of them, which I hope nothing does. But it is possible to mix them together, or sample the Helix ones and put them into the Kemper, or actually just like. Yeah, put them like in the same chain and go through one first and then the other straight to the console and out the PA. But yeah, it is possible and it's something that I am considering. Woohoo! Experimenting! You know, the bad thing about that is that once I get through the like 2 hour limit on like checking sounds, my ear just gets really tired and I do not hear as clearly as when I started. So I really have to like put time limits on my work on that because if I start making changes after 2 hours, I will come back the next day and be like, why is this all so bright? Or why is it like because my ear was tired and I was like equalizing stuff to what I heard at the moment, and that is not good. Guys, don't do that. Let your ears rest before you start changing your guitar sounds. Okay. Wow. Okay. Ay, ay, ay. Oigan, no leo nada. Who is your celebrity crush? Honestly, I don't know. You know, I was the most boring kid in elementary because everyone would have their celebrity crush like, oh my God, I love Justin Bieber or something. And I'll be like, well, I don't know them. Oh, why am I like this? I'll be like, well, I don't know them. I don't know how they're like. So I don't know if I could like have an actual crush. So I'm very boring in that sense, but I will say I freaking adore Tom Holland's attitude. Yes, if I meet him, I think I would be like, "Yay, you are cool!" Like I like his vibe overall. But yeah, I think I would say him. Yes, Tom Holland. Yeah, ya lo había dicho. Pero sí, es que no lo puedo considerar como crush porque no lo conozco, ¿sabes? Como que pero bueno, ¿te sabes algún trabalengua? Sí, me sé el. Ay, según yo me sabía varios, pero el de. Ay, de hecho, alguien subió esto hace poquito: el de Pepe Pecas pica papas con un pico. Pica papas, Pepe Pecas. Sí. Ay, pero no me sé muchos, honestamente. Y ahorita lo dije muy lento: no lo voy a. I'm not gonna embarrass myself, que sí. Danny, would you ever have your mom or dad sing a part in a song? Definitely, if they let themselves. You know, we've actually talked about this. And yes, but my mom is like, no, I don't sing good. I was like, Mom,
doesn't matter, like, you have, it's gonna be cool. And my dad, I don't think he would, like, do it. Like, yeah, no. But we would love if that was the case. You know what? At one point, I'm gonna have them on a song. Even though if I record them saying, like, whatever, and I will bury it so much in the tracks, but they're gonna be there, you know? but yes, I will convince them. Yes. Okay. Love you and your voice, Danny. Thank you. Thank you. I don't know if you meant my singing voice or my voice in general, but whatever it is, thank you for liking my voice. Nunca me respondes. Perdón, Dan. Punto. Loa. Esto soy yo respondiéndote. Porque es que, oigan, no me salen todos los comentarios normalmente, I guess. Yeah. Pero bueno. Okay, wait. Mejoraste mucho cantando. Muchas gracias. Aprecio ese comentario. Porque he estado trabajando mucho en cómo canto. Y sí, me da gusto que se note ese cambio. Alguien está, va en su intento 35, que lo salude por sus 18. ¡Felicidades! ¡Ay! Perdón. ¡Daniel! ¡Aparte es tocayo! ¡Felicidades, Daniel! Gracias por intentar 35 veces. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Ok. ¿Ya tomaste agua? Sí, el día de hoy, pero no tanto como debería. Luego tomamos agua. If a famous guitar player wanted to be a part of The Warning, would you all agree to it? I think it depends on every single type of situation that comes along with that. But probably, I don't know. If I'm ever in that spot, I'll tell you. But I think it's more probable that no, we wouldn't. Because we have a very strong sister team in our band. That will feel weird. But I don't know. I can't be sure. Es raro que me guste el guacamole, pero no el aguacate. Gadiel, no te voy a mentir, un poquito. Pau es igual, though. Un poquito. Pero qué rico un guacamole, vamos. ¡Regálame tu camisa! ¡No! ¡Es mía! No se crean. Pero no sé si se refieren a una de la banda o la que traigo puesta ahorita. Pero sí. Ok. Someone asked if we can be friends. Yes, we are friends already. Didn't you know that? I'm kidding. No. Uy. Oigan, cada vez me pongo peor para leer esto. Ok. Si me saludas, me vacuno. Hola, ya. ¡Ay, no! Por reírme se me fue el nombre, pero. Perdón, me causó mucha gracia eso. Sí. ¡Ay, wow! ¿Les gustaría participar en el podcast creativo con Roberto Martínez? ¡Claro que sí! ¡Wow! De hecho, yo conozco a Roberto Martínez. Es muy random, pero su hermana estaba conmigo en el colegio. Entonces, tipo, sé quién es, no lo conozco bien. Pero, wow, que sí es demasiado cool. Nosotros encantadísimos, pero no sé si le interesaría. Pero, X. ¡Wow! Ok. ¡Argentina! Me gusta la pasión de ese mensaje. ¡Argentina! Sí, Argentina. Ok. Danny, you are my idol. Oh my God, thank you so much. Thank you so much. You know, that's something I don't quite grasp in my life yet. Like, I am someone's idol.
That's very cool. Although, I hope I can be a good idol. I'll give it my best. I promise. I promise. Brasil, también me gusta la emoción. I like that emotion in the comments. Brasil. Get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it. Okay. So when are you packing to come to London? Tomorrow. Tomorrow I start my packing. No, I really want to go. Wow. I really hope that we get to do that soon. I may not be very excited about the flight, to be honest. But I definitely want to be there and get to know London. Oh, wow. For Narnia and for Aslan. Yes. Love that enthusiasm. Ay, wow. Okay. Es que, acuérdense que estábamos todos yéndonos a Narnia. Yo los voy a ver ahí, ¿okay? Después de esto, nos vemos en Narnia. sí. Ah. Oh my God. ¿Solo falto yo de seguir a The Warning Argentina? No puede ser. No puede ser. Ahorita mismo acabando esto. Bueno, lo voy a anotar en mi servilleta también. Se me olvida. Seguir a Argentina. Argentina. The Warning. Apuntado. Sí. Ay, alguien me va a dedicar una canción. ¡Qué lindo! Gracias. Gracias, that's nice. Okay. ¡Ay, yay! The Warning Argentina. ¡Dani! Bien. Wow, que todos se reunieron a decirme eso. Claro que sí, con mucho gusto lo sigo. Ay, wow, oigan. Okay. A falta de una libreta, servilleta, definitivamente. Mira, ya tengo mi recordatorio de mi disfraz de Halloween. Y seguir. Bueno, está muy mal escrito, pero yo entiendo. I can't express how grateful I was for the Patreon video back in May. I'm so glad that you enjoyed it. I really do. We love saying happy birthday and thank you so much for being our patron. You know that we are super grateful of you being a patron because it helps us so, 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 so much. So yeah, we're grateful too. I was gonna say something in Spanish, but it doesn't make sense in English. So anyway, forget about that. But yay! Thank you so much. We're so glad that you enjoyed that. Oh wow. Dani, ¿ya promocionaste Evolve? No he promocionado Evolve en este live. Oigan, ¿qué estamos haciendo todos aquí sin escuchar Evolve? No puede ser, no puede ser. Vamos a ponerla en mi computadora. Yo sí creo. La escuchamos una vez. No les voy a pasar mi clave. Obviamente no. What the hell? What am I doing? Ok. Spotify, ¿dónde estás? Oh. Oigan, sí. Go listen to Evolve. Because it's a great song. Well, we're gonna listen to it right now. It won't count as the streams, but okay, I don't know what the volume is in this. Okay, cool. Yes! Let's do this! You know, guys, when I listen to music, and if it's like, oh wait. You don't know how bad it'll get. A simple moment to forget. I'm not in danger. I'm the danger. Okay, when I listen to songs, or if it's our song, I usually air drum. What the hell? I'm horrible at drumming, but yeah, I'll be like, okay, the fill. Oh, I can do that. Only the build-ups. I'm not gonna belt it out right now because your headphones, like headphone users, will die. Like, no. Wow, gracias! Oh my
my god, guys, we could get like shut down this live if we're listening to a lot of Evolve. La voy a quitar porque nos van a tumbar el live. Gracias, Pau. Qué risa. Bueno, gan, pero este es su señal de que vayan a escuchar Evolve después de esto. Sí. El copyright. Qué risa que no puedo escuchar mi propia canción porque me tumban el live. Ah, pero es verdad. Pero así no funciona el internet. El internet no sabe que soy yo. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Pero bueno. Okay. Sí, ya sé. Ay, Pau, cuéntame que estás viendo mi live. That's so nice of you, honey. Yes. Okay. Todos, Pau, the real MVP today. So that we don't have to, like, yeah, and right now. okay. Hola, desde Perú. Hola, hasta Perú. Sí. Saludos hasta Perú. Wow. ¿Cómo se dice? Ale, ya le perdió el miedo al bote de la ropa sucia. Siento que de algo me perdí para que esa pregunta sea una pregunta, pero creo que sí. No sé. Ay, wow. Okay. Desde Panamá. Saludos a Panamá también. Sí. Okay. What's up from El Paso, Texas? What's up? All the way to El Paso, Texas. I've been to El Paso. Like, it was very weird. I've only been there to go to a doctor. That's a story for another time. Okay, well, no, I can tell the story. Do you guys want to hear of when I went to El Paso to see a doctor? Okay. So, I was not in El Paso. I was in Tornillo, Texas. And we were mixing 21st Century Blood in Sonic Ranch, which is a studio that is in Tornillo, Texas. Anyway, but I had this horrible pain in my ear. And it didn't go away and I couldn't concentrate on the mixing. It was horrible. So we went to El Paso to a doctor. And turns out my jaw was dislocated and it was hurting my eardrum. So yeah, I had to go to the doctor and they put my jaw back into place. I'm never going to forget that. And guess what? It happens because of stress. Isn't that lovely? But yeah, point is, I've been to El Paso. Okay. That was the end of my short story. Cool. That must have felt so relieving. Yes, it was very scary though to have them just put my jaw back into place. Harry Potter o Star Wars? Harry Potter. No, o sea, verdaderamente me gusta mucho Star Wars, pero no sé tanto, o sea, son tantas cosas que no me sé, pero sí me gusta Star Wars, pero me gusta más Harry Potter, honestamente. Sí, no les miento. ¿A quién te gustaría conocer? A ustedes. No, oiga, no sé. Me gustaría conocer a mucha gente. Me gusta conocer a gente nueva. Es cool. You suffered a stress dislocation from your jaw. Goodness, how stressed were you? A lot. Just so you know, I'm a very stressed out person in general. I know I don't look like it, but I am. So what I was doing is at night, I would still be so stressed that I would just like lock my teeth together. And that eventually just like dislocated my jaw and I did not notice. I lived with that pain for like 2 months. That also happened in the pandemic. I dislocated my shoulder. Oh my god, what's up with me and dislocating stuff? But yeah. Anyway, favorite Pokemon and why? You know, there's so many Pokemons and I don't know half of them. But I really like Jigglypuff because she sings.
I'm Jigglypuff. No, I'm kidding. I like a lot of them. Would it be too basic of me to say Pikachu? Yeah. Yeah. I am too basic. But yeah. Okay, respóndeme por favor, Dani. Mi mayor problema es la velocidad. ¿Qué consejo darías para conseguir la agilidad en la guitarra? Mira, si te soy totalmente honesta, ay, ¿cómo te llamas? Leonardo. Yo tampoco soy la persona más rápida para tocar guitarra, pero definitivamente mucha paciencia te recomendaría. Y también lo que estaba recomendando antes en el live, si es que estabas aquí, de relajar mucho tu mano. Entre más fluya y menos tenses, menos... ¿cómo se dice? O sea, es que es como si vas corriendo. Yo con mis analogías, ¿verdad? Si vas corriendo y estás toda tensa, no... O sea... Ay, no sé, como... Para el momentum a que si vas relajado y tratando de llegar más lejos. Pero también practicar mucho con metrónomo e ir subiendo velocidad poquito a poquito. Aunque sea bien estresante tocar lento, sirve muchísimo. Porque también el tocar rápido implica poder tocarlo rápido, pero bien. Porque luego también, porque querer tocar rápido, lo tocas todo mal, pero se escucha rápido y es como que hey, todo de que sucio. No, hay que tocarlo rápido, pero limpio. Entonces sí, es muy tedioso, trabajo muy tedioso. Así que, otra vez, te mando muchos ánimos y mucha paciencia porque sí es complicado. Pero también recuerda, tocar rápido no es todo. El tocar con intención y el fin de expresarse y de disfrutarlo cuenta mucho más a que ser de que el shredder más rápido del mundo. Pero sí, no sé, tú a como lo veas, tú puedes, te mando muchos ánimos. Ojalá eso haya ayudado, la verdad es que no sé, no soy maestra, pero ay, algún día me gustaría hacerlo. Cuando ya tenga todos mis conocimientos más concisos y organizados, porque creo que me fui por todas partes con esa explicación, pero sí. ¿Te gusta Bring Me the Horizon? Sí, sí me gusta Bring Me the Horizon. Sí, creo que necesito escuchar más música de ellos, though, sobre todo la más nueva. Pero sí me gusta Bring Me the Horizon. ¿Qué tocas cuando calientas antes de un concierto? Ok, me han descubierto. Normalmente no caliento antes de un concierto. ¡Ah! ¡Eso es muy malo! Gente, encuentren el momento de calentar. Dense ese tiempo, aunque no exista en su horario. Porque es que a veces es muy caótico antes de un concierto. Estás de que en el camerino, muy incómodo. O sea, no puedes de que estar con tu guitarra. A veces no hay ni dónde sentarte. Entonces es como que, calentar. Pero es muy bueno. Es muy bueno porque vas a tocar mejor en el escenario. Si vas caliente, definitivamente. Pero sí, debería hacer eso. ¡Oh! ¡Gracias! Dani, ojo, te pasas de la hora. Right, I have a time limit. Guys, we have 5 minutes left here. But I'll see you on Twitch. If you don't know where to find me on Twitch, I'm Les. Dani, the warning. Estoy como Dani, the warning en Twitch. Ahí, vayan a jugar conmigo. Ok, sí. Sí, sí, sí. ¿Se me olvidó? ¿Se me olvidó qué iba a decir? Como que me trabé, me quedé pensando en otra cosa. Ok, but yeah, guys, I will see you on Twitch. Goodbye! I will finish this 5 minutes earlier because I really have to go and set up the Switch account. Whatever. You see? I'm getting all confused. But anyway, thank you so much for being here with me right now. Happy Danny Day, guys. Have an incredible rest of your day. Tengan un día increíble. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Feliz Danny Day. Los quiero mucho. I send you all the love and good vibes to everyone in your homes. And a big hug because you guys are so strong. We are getting through this together. And we will see each other, hopefully, in the near future. Once that everything, you know, like... is over. So thank you, goodbye, and a lot of love to everyone.